tengo que saber el número de horas que paso con internet diarias, tendría que sumar las de la Black y supongo que una hora y casi toda ella contestando mails. La última vez que me busqué en Google, no sé cuándo fue, pero hace ya meses, porque últimamente cuando busco algo es sobre la película, buscando luces rojas y sobre todo en Twitter para ver reacciones. Mi relación con Twitter es torrencial y extraña y muy poco racionalizada en el tiempo, de manera que puedo empalmar 30 tweets o puedo levantarme y escribir un tweet completamente inoperante e innecesario, o puedo estar una semana sin escribir uno solo, o tuitear mucho de madrugada cuando absolutamente nadie escucha, que es cuando puedes escribir pito. Pues en general no tengo pleasure guilties porque suelo ufanarme de mis placeres culpables. Hablo con absoluta franqueza de lo muchísimo que me gusta Gran Marciano y cómo me parece una increíble película. Así que no hay ninguna página web que me avergüence decir que visito, lo lamento. Y lo cierto es que me encantaría que hubiera una página que me avergonzara revelar. Imagino que la BlackBerry se ha convertido en un instrumento difícil del que es difícil prescindir. No por su marca, sino por la facilidad con la que puedo escribir. Y al final el 90% de las cosas que hago con el móvil es consultar mails, responder mails, a veces incluso muy largos, o escribir tweets ridículos. Así que en ese sentido, escribir con velocidad se ha convertido en algo importante para mis pulgares. Pues imagino que mis series favoritas serían The Wire, creo que la pondría en el número uno, Los Soprano, y si mencionara una del pasado, en realidad lo que me gustaba es El Coche Fantástico, así que esta parte la podríamos después borrar. Si tuviera que elegir tres protagonistas por una serie online, lo primero que haría es no pensar en ello y decirlo por escritura automática, así que cogería al moreno de Verano Azul, a Pancho, que creo que merece una segunda oportunidad lo antes posible, a Condorman, que es un superhéroe que ha sido muy maltratado, y de Los Ángeles de Charlie a la menos, que eran tres, ¿no? Pues estaba Farrah Fawcett, estaba la morena y estaba la otra, pues la otra, que no sé quién es ni cómo es. ¿Qué tal? Largo, largo, y yo obedecería.